Hola chicos y chicas de YouTube, bueno, os traigo un video nuevo de productos acabados, ¿vale? Deciros, bueno, que no me acuerdo si en el vídeo de cómo hacer un primer, una prebase para sombras, que ya he ido al dentista, me he hecho la limpieza, la verdad se me han quedado bastante más limpios, me han rebajado como un tono de mi color. Y bueno, y eso, ¿vale? Bueno, este video es un video de productos acabados, ¿vale? Y bueno, y voy a empezar, no son muchas cositas, ¿vale? De maquillaje no hay nada, más bien, bueno, no voy a, más bien son cositas normales, de pelo, de ojos, cosas así, ¿vale? Entonces bueno, voy a empezar a enseñar los productitos que he ido acabando, para que no se haga muy largo y bueno, que espero que os guste. Vale, primero hemos acabado este Multigop, ¿vale? Es de la marca Multigop de la, bueno, de la óptica, no sé si se llama Multigop, no me he fijado. Es una solución única, desinfecta, limpia, elimina las proteínas, humedece y enjagua, no sé qué es, para todo tipo de lentes de contacto, hidrofilias, vale, ahí lo pone todo explicadito. Este traía 360 mililitros, ¿vale? Y valía unos 8 euros, creo, 7, 8 euros. Un pote bastante grande, ¿vale? Y bueno, y esto lo han acabado aquí en casa de mi novio porque yo no llevo lentillas, mis ojos son naturales, sino la que lleva es la mamá de mi novio, lleva lentillas, ¿vale? Y la hermana también. Mi novio no, ni su hermano tampoco, ni su padre, pero las dos chicas sí tienen, ¿vale? Entonces, bueno, pues este. Y bueno, y claro que repiten porque repiten siempre, ¿vale? Queda un culín de nada, sin que digo ya lo mejor. Vale, luego también he acabado estos protectores de pantalla, ¿vale? Son, bueno, protector de pantalla, son los únicos, ¿vale? Bueno, me queda un trocito que No puedo usarlo ya, o si no se depende, a lo mejor le cae a mi pantalla, pero como mi pantalla es bastante grande, que habrá mucho gusto. Bueno, veis, te dan una lámina así, entonces pues tú recortas y ya lo pegas. Y venían dos, y bueno, y se ha acabado ya. Esto no sé si lo utilizaré o si no cae, pues ya. A lo mejor lo guardo para el MP5, lo que sea. Bueno, pues son estos, ¿vale? Son de los chinos, ahí lo veis, chinos. Y bueno, y nada más. Que viene una toallita para limpiarlo, luego despegas lo que os he enseñado, de quitar lo de las rayitas y lo pegáis en el móvil y ya está, ¿vale? Y bueno, y el trapito que te venía es este, que tampoco tiene nada de especial, era este. Te venían dos porque te venían dos láminas, ¿vale? Es este trapito así como de seda, no sé. Entonces tú lo limpias así, yo ahora estoy limpiando la tablet. Bueno, lo limpias y eso, ven, pero tampoco es que sea muy bueno, es un papel, ¿vale? Muy bien. Bueno, y esto pues también para la basura. Y me costaron 2 euros, creo, 2 euros, 1 euro y algo. Muy bien. Luego también hemos terminado, bueno, terminado no, pero, ¿sabes? No queda nada, casi nada, ya ves. Pues que depende cómo lo ponga, parece que quede. Bueno, queda, ya veis, un culillo, un poquito todavía, ¿sabes? Pero como ya lo voy a acabar y a veces cuando lo acaban me los tiran y no me lo guardan, pues entonces digo, pues lo meto ahora, ¿vale? Es un jabón para manos de Argania, pH fijo, fisicológico. Y es de la marca Bonpreu, ¿vale? Tiene 500 mililitros. Ah, y deciros que esto va muy bien. Yo me lo he echado cuando a veces he tenido resaca. Y esto también va muy bien porque yo tengo el mío de hace ya como medio año y me va genial, es genial, de verdad. No salen burbujitas si lo pones bien y la verdad es que protege mucho. Bueno, hablando del jabón, ¿vale? El jabón huele muy bien. Sí, como ya se lavó hace poco, entonces huele muy muy bien. No sé si la Argania es lo que hace que huela así, no sé, la verdad, no tengo ni idea, pero huele bien, huele a ducha, huele a limpio, a que te has duchado,
como a avena, a heno de avena, no sé cómo deciros. Pero huele súper, súper bien, y lo recomiendo, y va muy bien. Entonces es un pote grande, el precio no lo sé, pero bueno, siendo de la marca Bonprix, no creo que sea muy caro, ¿vale? Y es así. Y a mí me gusta, limpia las manos bien y te deja un buen olor, que dura, el olor dura. Dura bastante. Bueno, luego también he acabado el pegamentito este de uñas, el de la marca Winnie. Está llenado todo de pegamento por aquí, ¿vale? Bueno, este traía 3 gramos. Ahí lo pone. Y me ha gustado mucho, ¿vale? Pero no creo que repita porque tengo uno de estos casi enteros. Y tengo dos también casi enteros de otra marca, que son los que pegan muchísimo. Y no sé si los voy a acabar de usar o los voy a tirar. Igualmente me he pedido en Bunkoins un paquete de 10 pegamentitos, que te vienen 10, y probaré esos porque estos pegan muy bien y se pueden despegar muy bien, pero del pote nada más te viene esto. Encima está como pegajoso, tienes que estar dándolo con un palo. Del otro es muy líquido, pero pega demasiado, o sea, para arrancármelos es un suplicio. Y del que he pedido, pues no sé, lo probaré y depende, el que más me guste es el que me quedaré, pero esto, bueno, no sé, es pequeñito, ¿vale? Y pega muy bien, lo recomiendo también, es de la marca Winnie, de los chinos, y vale 69 céntimos. Vale, luego también hemos acabado entre todos esta Georgie Line, ¿vale? Es una espuma fijadora e hidratante, rizo marcado, rizos perfectos, larga duración, protege y evita el resecamiento, uso frecuente. Y es de potencia 4. Hidrata 24 horas, mira, bueno, es de potencia 4, ahí lo que he leído, que hidrata 24 horas, y lo que es de la marca Georgie Line. Una fórmula termoprotectora, ¿vale? O sea, muy bien, se abre así, se cierra así y se abre así, ¿vale? ¿Veis? Aquí queda el frizz, y si no lo cierras, no se aprieta. Y queda un pulín también, ¿vale? Este trae 200 mililitros. Y es carilla, no sé si vale... bueno, es grande, y vale, creo que son 3,04€, por ahí. Bueno, luego también he acabado este desodorante, heno de Pravia. Es original, desodorante spray, cuidado y eficacia 24 horas, desde el 1905, ¿vale? Y la verdad me encanta, huele bien, lo que pasa que el olor, esto traía un 25% gratis. Bueno, lo que pasa es que el olor a mí me está cansando, tengo ganas de probar otros desodorantes porque aquí siempre compran este y me está agobiando ya. Pero bueno, el olor se te queda bastante, huele bastante bien y aguanta bastante bien. Y trae 200 mililitros y el precio no lo sé, ¿vale? Luego también tengo, he acabado este perfume, ¿vale? Que olía súper bien, no sé nada de él, es que no lo sé, lo compré hace muchísimo tiempo, me ha costado mucho acabarlo. Solo sé que era de Avon Cosmetics, Formaguay Exotic, y que traía 50 mililitros, que no vais a ver nada. Y eso, ¿vale? Y el precio ya ni me acuerdo, creo que estaba de rebajas y lo cogieron a 9 euros, o sea, súper bien. El olor aguanta muchísimo y me ha enamorado. Bueno, luego también acaba estas toallitas desmaquilladoras de la marca Bonprix, sin halcón, limpian, tonifican e hidratan para todo tipo de piel, cara y ojos. Bueno, a mí me han parecido unas toallitas más, no tenían nada de especial. Prefiero las de Mercadona y estas no voy a repetir. Yo quiero las de Mercadona, las que se cierran así con el cris-cris, porque esto hace que se resequen y bueno, más así. Que por lo que valen 1 euro y pico también, entonces la de Mercadona valen 1 euro y van mejor y vienen más. Aquí venían 20 unidades, ahí lo pone plata, y en la de Mercadona vienen 25, entonces yo esto no repito ya. Y luego mi gordito, bueno, acabó un perfume, ¿vale? Que él usa el de Amor Amor for Woman Tentation. Ay, que es que este olor, es que yo no quiero que se lo cambie, porque es como el olor que cuando yo lo quedemos por primera vez y lo olí, olía este perfume y cada vez que huelo me acuerdo de todos los momentos que hemos pasado juntos, y es que es su perfume y no lo veo con otro, porque es que me encanta, de verdad, es que te dan ganas de cogerlo y es que este perfume me encanta, de verdad, y lo recomiendo 100%. Huele súper bien, trae 75 mililitros, es el pote grande. He de decir que es carito, no sé si vale 60 euros, pero de verdad, huele. Es que yo es que mi novio se pone esto ya y yo no sé, me vuelvo loca, es que de verdad, me encanta. Y me recuerda mucho al pasado y todo, y a lo feliz que soy con él.
que lo amo mucho. Bueno, y tenemos dos, porque este lo acabó hace poquito. No, hace poquito no, ya hace. Y este lo acabó hace aún más, porque claro, él se echa pispi, porque esto es perfume, esto dura y se mete en la ropa y dura, uff, y no queda nada. Entonces yo, como soy muy mona, pues le quise comprar uno, ¿vale? Y le compré este, ¿ven? Aquí está la cajita. Amor for Woman, ¿vale? De Cacharel. Y bueno, ya veis cómo son estos, ¿vale? Son así. Y para mi sorpresa, cuando le compré este, que me costó 30 euros o así, miren. Es como el hijo. Entonces, es súper cuco. Me ha parecido súper bonito, ¿vale? Ya lo tiene un poquito gastado. Me ha parecido... Ay, cómo huele, en serio, no se lo imaginan. Y me ha parecido súper bonito, ¿saben? Porque es que aparte este perfume ya no lo hacen en España, hay que pedirlo. Y bueno, este es el paquete pequeñito, el que trae 40 mililitros. A ver si lo ven ahí. Vale, pero uf, de verdad, y me parece una monada. Mira qué chiquitito. Y bueno, y nada, chicos y chicas, no tengo más productos acabados y que espero que os haya gustado el vídeo, que no se os haya hecho pesado. Y nada, que gracias a las nuevas suscriptoras, que me hace muy, 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 muy feliz. Y uff, y que me hace muy feliz y que nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.